Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Aquí en la Plaza Victoria, está lleno. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, vive horas cruciales. Una denuncia por supuesto abandono de deberes podría derivar incluso en la destitución de la máxima autoridad municipal. Hay que esperar lo que indique el TER, ya que considero que ha pasado demasiado tiempo para que se emita una resolución ante la serie de denuncias e irregularidades en las que ha incurrido el alcalde. Se acaba hoy, en esta tarde hermosa en Valparaíso, el duopolio. Se acaba la corrupción. El Tribunal Electoral Regional de Valparaíso podría resolver una denuncia presentada por distintos concejales del anterior periodo municipal. Se trata de una acción ingresada en noviembre del año 2020, pero que años más tarde podría tener recién una resolución. O al menos, ahora se cumple el plazo autoimpuesto por el tribunal durante el mes de enero. Nosotros lo que esperamos, ¿cierto?, es un golpe de timón, y también dar el ejemplo, porque hay, y sabemos que hay administraciones que esto lo toman como botín, como trampolín, para próximas elecciones de diputados o también presidenciales. Dentro de las irregularidades expuestas en el documento figuran denuncias por acoso laboral y sexual al interior del municipio. De hecho, la administración Sharp desde su primer periodo en diciembre de 2016 acumula 50 denuncias y 16 sumarios por acoso laboral, maltrato laboral y acoso sexual. Nosotros como concejales, ¿cierto?, nos dábamos cuenta y los funcionarios llegaban a uno para contarle estas situaciones. Entonces, son situaciones pues, que no se pueden dejar pasar y nosotros en un acto valiente queremos dejar constancia, ¿cierto?, que esto no se repita en otras comunas. Pero también se hace referencia a una polémica por supuesto trabajo infantil, ya que se investiga la contratación de adolescentes de dos recintos estudiantiles, siendo menores de edad, para trabajar como garzones o cocineros. Bajo la misma línea, los denunciantes apuntan a más de 931 millones de pesos, que habrían sido mal utilizados en la compra de distintos elementos para dos liceos municipales. Bajo todo este contexto, ¿qué pasaría si es que el Tribunal Electoral Regional decide destituir al alcalde? Luego de ese fallo, y de acuerdo a lo que señala la ley de municipalidades, y depende del tiempo que quede para terminar su periodo, es quien asume su puesto, que puede ser el funcionario que lo sucede en grado o uno de los concejales que esté en ejercicio. Un nuevo traspié para la administración del alcalde Sharp, en esta oportunidad, por coletazos de su periodo anterior, pero que se suma a las polémicas más recientes. Sí. Bien, básicamente el vértigo está en que el puerto, una ciudad muy importante, podría, no sé si podría, y ahí nos va a ayudar Alberto Prez, quedar sin alcalde. O sea, efectivamente el TC puede resolver la remoción del alcalde. ¿Puedo preguntarte antes por las denuncias? Alberto Prez, 50 denuncias, Alberto. Bienvenido, llegaste justo al cumpleaños. Sí, pues. Sí, bueno, sí. Obvio que hay que ver. Oye, 50 denuncias y todas bien, bien graves, ¿ah? Mira, es bien complicado. Hay 16 sumarios, 50 denuncias, muchas de ellas por acoso sexual, laboral al interior del municipio. ¿Pero no de parte del alcalde? Explotación infantil. Perdón, obviamente, no lo sé. Te estoy preguntando porque no me sé el caso. Obviamente, o sea, no obviamente, pero no son de parte del alcalde, pero sí por eso es que se alega esta figura del notable abandono de deberes. Porque evidentemente el alcalde dejó que esto pasara, básicamente. O sea, si en tu casa tú tienes un desastre que se repite en el tiempo una y otra vez, que las acusaciones son las mismas y se repiten en el tiempo, claramente tú estás incumpliendo tus labores. Ahora, como... ¿Puede ser destituido? Explotación infantil. Explotación infantil, ¿no? Incluido. O sea. Ahora, ¿él puede ser destituido hoy? Él puede ser destituido. No es que Valparaíso se vaya a quedar sin alcalde, como bien decía la concejala. Aquí lo que ocurre es que o lo sucede... Subrogación, digamos. Lo subroga un funcionario, que normalmente puede ser el administrador municipal o el secretario municipal, o entre los concejales eligen un nuevo alcalde. ¿No se convoca elecciones, no? No se convoca elecciones porque en Chile no tenemos las elecciones intermedias en ningún tipo de cargo. Cuando alguien cesa en su cargo, no existen las elecciones intermedias. Pero quiero dar un dato que no se decía en el reportaje. Estas denuncias fueron muchas veces preguntadas vía ley de transparencia por distintos ciudadanos.
Y el alcalde Chart se negó una y otra vez a entregar esta información, que es información absolutamente pública. Y por lo mismo tuvo que ir la Corte de Apelaciones a obligarlo a entregar. Entonces, eso llama mucho la atención, porque oculta. Oye, vamos con Dani Valdés, horas claves, entonces, para el alcalde Char. Estamos contigo, Dani, cuéntanos. Claro, porque también nos acompaña el ex concejal Barraza, que fue parte de quienes también levantaron estas denuncias y han estado pendientes de este plazo que se autoimpuso, ya lo decía bien la nota de nuestro compañero, y para el día de hoy poder conocer finalmente si es que se confirma o no, si es que hay este abandono de deberes. Pero decía usted, ex concejal, que lo ideal es poder no dilatar más, porque también ustedes ven que todo esto ha generado que incluso se mantenga o siga finalmente empeorando esta ciudad que se ha visto abandonada. Decía usted, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, sí, muy buenos días. Buen día. Saludar al estudio, a Karen, ahí a José Antonio también. Buen día. Bueno, y todos los que se encuentran mirando. Sí. Mira, la verdad es que nosotros miramos esto con mucha preocupación, ¿cierto? Porque la verdad es que para nosotros ya 2 años es suficiente. También vemos cómo se va deteriorando la ciudad de Valparaíso, el abandono, la inseguridad y la incivilidad, ¿cierto? Bueno, y tuvimos dos eventos, estos dos últimos eventos, ¿cierto? Que rebalsan el vaso para la ciudad, que es el tema este de la bandera, ¿cierto? Y obviamente los fuegos artificiales de fin de año. Bueno, pero cuando estábamos trabajando como concejal de Valparaíso y cumplimos nuestra misión fiscalizadora, no podíamos dejar pasar más bien, ¿cierto?, estas situaciones de carácter de probidad, reiterativa. Por tanto, esto no es antojadizo ni tampoco una persecución política, al contrario. Esto es el trabajo, ¿cierto?, que manda o mandata, ¿cierto?, el Estado, bueno, y la orgánica municipal también. Por lo tanto, como ciudadanos de Valparaíso, ¿cierto?, nosotros no podíamos realizar esta denuncia con más de 34 artículos, ¿cierto?, denunciantes, casos, y a la vez, ¿cierto?, 28.000 fojas, que no es un tema menor. O sea, aquí estamos hablando, y lo decía la nota, de una... ¿para dónde se fueron las plata? ¿En qué se ocuparon las plata? 1.200 millones de pesos. No estamos hablando de 900, 1.200 millones de pesos, ¿cierto? Que prácticamente arman una empresa en el 2016. Entonces, claro, con niños que no tenían permiso de sus padres tampoco para poder realizar estos trabajos de gastronomía y imprenta. Bueno, esas platas son... La ley dice y el Estado dice que solo se podían ocupar para los niños más vulnerables de Valparaíso, que es la ley SEP. Por lo tanto, ¿dónde están? ¿Para dónde se fueron? ¿Por qué no se ocuparon en la escuela, cierto? Y llegaron a estos niños más vulnerables de los cerros de Valparaíso. Bueno, ese es un solo ejemplo, ¿cierto? Porque también tenemos este gasto excesivo, ¿cierto?, en directores municipales, en un concurso, para poder colocar a los amigos, ¿cierto?, del alcalde. Entonces, es increíble cómo, ¿cierto?, se repetían estos casos en el municipio, en esta administración, y claro, van deteriorando poco a poco, ¿cierto?, la administración municipal y también lo que significa la ciudad. Las persecuciones laborales. También quiero señalar, ¿cierto?, que aquí se está hablando de acosos sexuales, de la misma administración, de la misma gente que trajo Sharp a este municipio. Bueno, ahí se ocasionaron, ¿cierto?, este tipo de situaciones, y nosotros como concejales lo que estábamos haciendo, ¿cierto?, y lo que hicimos, en definitiva, fue ponerlo a disposición, porque aquí tiene que haber una sanción. ¿Cómo esto va a pasar desapercibido? O sea, lo que buscamos en realidad, ¿cierto?, es que los consejos municipales hagan la pega, ¿cierto?, porque son platas fiscales que deben ir donde corresponde. ¿Se puede acomodar ahí también su retorno para que pueda también escuchar a Karen y a José Antonio en el estudio, que también le van a hacer preguntas? Karen. No, yo pensaba, Dani, a propósito, y con el José ahí comentábamos, una cosa es encontrar que a lo mejor la ciudad no está bonita, ¿no es cierto?, que a lo mejor no me gusta su gestión o su administración, pero otra cosa también tiene que ver con estas acusaciones que son súper graves, ¿po? O sea... Son muy graves, y acá lo que se le acusa al alcalde es no haber ejercido su potestad disciplinaria de manera efectiva. ¿Qué significa esto? Un buen chileno.
chilenos, significa que, por ejemplo, dilataba, o se acusa que dilataba los sumarios, que no los instruía a tiempo. Pero hay algo muy importante, porque se habla de notable abandono de deberes. Y eso va a ser lo difícil, a ver qué resuelve el TER. Porque el notable abandono de deberes significa que faltó gravemente a sus obligaciones y deberes. Alberto, es gravemente. Que hay un punto que me gustaría preguntarle al concejal que amorosamente se toma su tiempo para estar con nosotros. Quiero hacer una distinción que imagino que mucha gente hace en casa. Una cosa es que el alcalde abandone sus deberes porque marca tarjeta tarde. Estoy haciendo una caricatura, claro. Por favor. Eso es. O porque, no sé, faltó a un consejo, o porque llega tarde, o sea, muy temprano. Ese es un elemento, ¿verdad? Que no está bien, que no está bien. Pero otra es que permita lo que el concejal afirma. Así es, y por eso sería la gravedad y por eso sería notable abandono de deberes. O sea, me parece que no quiero... O sea, habría que escuchar la versión del señor Chan, ¿ok? Para tener, digamos, el contrapunto. Pero decir que aquí ha habido indolencia frente a la explotación infantil o al abuso sexual no es, pucha, el alcalde llega súper tarde y se va súper temprano cada vez que vamos a su oficina, está fuera de Valparaíso. No es eso. Entonces, yo quiero saber aquí, efectivamente, lo que se pueda, señor concejal, algunos detalles de esto, porque yo creo que hay muchos porteños y otros no porteños que están enterándose de esta situación y que están conociendo el tenor de las denuncias. Porque cuando uno dice notable abandono de deberes, uno inmediatamente remite a que el alcalde es un flojo que llega tarde o se va muy temprano. Pero no es el caso, al menos desde el punto de vista de ustedes. Claro, mira, sí, de verdad, situaciones como las que yo acabo de mencionar las pueden corroborar, ¿cierto?, con los informes de la Contraloría Regional y también con la Contraloría Interna del municipio de Valparaíso. O sea, lo que estamos diciendo, ¿cierto?, nosotros se lo dijimos también al alcalde. Un año estuvimos trabajando, ¿cierto?, con el alcalde por el bien de la ciudad, tratando de conversar, de tomar acuerdos, ¿cierto? Pero la ideología política aquí a veces nubla el bien superior, que es la ciudad. Por lo tanto, nosotros le dimos esa oportunidad. O sea, aquí somos 10 concejales. Y no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo. Pero concejales, lo está diciendo también los informes de la Contraloría General de la República, donde le dijimos al alcalde en los consejos durante un año, alcalde, discúlpeme, estas son las observaciones, esto hay que cambiar. Está ocurriendo, ¿cierto?, persecución laboral. Pero para que hay cámaras dentro de la Municipalidad de Valparaíso que ha puesto esta administración para poder vigilar, ¿cierto?, a los funcionarios de carrera que han entrado en otras administraciones, pero eso no significa, ¿cierto?, que no hagan el trabajo, ¿cierto?, para la ciudad y los ciudadanos porteños. Por lo tanto, aquí, sí, efectivamente, colocamos los antecedentes, ¿cierto?, de estas persecuciones laborales, de estos levantamientos, a propósito de que algunos directores pertenecían, claro, pues, o habían entrado en otras administraciones, es que, concejal, a ver, fueron expulsados del municipio. La Dani... No escucha el concejal, parece, ¿no? Dani, la Dani, ¿qué le dice? Yo insisto con la precisión... Ahora sí. Perdón que insista y sea un poco incisivo con la precisión y en la medida de lo posible, según horario y códigos, digamos, la descripción, para que la ciudadanía lo tenga bastante claro. Usted habla de los informes de la Contraloría. Déjeme decirle que el 90% de los porteños no ha leído los informes de la Contraloría. Por lo tanto, cuando usted habla de hostigamiento laboral, que el alcalde conoce y no hace nada, es decir, encubre. Eso es lo que usted está diciendo, porque si yo soy un alcalde y me vienen a mí a decir que hay una persona que está siendo hostigada y yo no hago nada, me convierto en un cómplice. Si yo empujo un proyecto donde hay una malversación de fondos públicos, la verdad que soy responsable. Si además en este proyecto hay niños que están trabajando sin el consentimiento de sus padres, hay explotación infantil, estoy siendo cómplice. O sea, aquí podría eventualmente incluso haber una arista penal. Entonces,
Yo le pido, por favor, que usted describa o explique bien cuáles son las pruebas, porque usted está diciendo que el alcalde Sharp es un paraguas de encubrir delitos. Porque si no, pensaríamos que puede tratarse también de algo político. Claro, entonces, porque uno podría pensar que también hay... Eso. Cuando usted dice aquí hay una ideología, aquí hay una ideología... Cuando usted habla de la ideología, claro. No, lo escuchamos. Le podría dar dos ejemplos. A ver. Le podría dar dos ejemplos, sí. Un problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Mire... El director de prensa de Jorge Sharp acosó sexualmente, ¿cierto?, a la abogada que trabajaba en el departamento de gabinete del alcalde Sharp. O sea, eran compañeros. ¿Mm? El mismo alcalde los trajo, ¿cierto?, a trabajar al departamento de gabinete. Y ella lo denunció. Y hace la denuncia la misma abogada. ¿Eh? Ya. Entonces, nosotros... ¿Cierto? Que no teníamos nada que ver en realidad con la administración, porque el concejal está para otras cosas, sí, claro. ¿Cierto? Para aprobar los proyectos de ciudad. Tuvimos que tomar estas denuncias porque la administración hacía oídos sordos, ¿cierto?, de estos abusos que se estaban cometiendo. Ese es un ejemplo. Lo otro que usted consulta, ¿cierto?, con respecto es súper grave. De niños, efectivamente. Súper grave. Sí, concejal, espérenos un segundito para preguntarle al abogado que nos acompaña acá en el estudio. Yo le sigo su relato y le doy, digamos, el valor de la gravedad que tiene. Y la gravedad, además, bueno, hay una víctima que denuncia esto y al parecer se la hace saber al alcalde y no hay... se toman cartas en el asunto. Claro, por eso hay que separar los planos, ¿sabes? Y creo que también es importante ver lo que ha dicho la defensa del alcalde Charo. Por eso mismo que es una voz que no tenemos. Lo primero es... el alcalde Chapa ha dicho hasta el momento, miren, acá se han instruido los sumarios, se han hecho los procesos. Yeah. En muchos procesos no hemos llegado a resultados porque hay falta de pruebas, no se ha podido seguir el procedimiento administrativo. Eso dice el círculo del alcalde Chapa. Habría que contrastarlo. Evidentemente, hay que separar, y por eso hacía algunos gestos, la responsabilidad funcionaria personal. Yeah. O sea, que haya un funcionario acosador de otro es una responsabilidad personal. Claro. La responsabilidad del alcalde estaría en, por ejemplo, hacer caso omiso de esa denuncia, no incoar el sumario administrativo, no interponer las sanciones a tiempo a esa persona, no poner los antecedentes en la justicia. Yo ojo con eso, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denuncia. O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, José. O sea, acá estamos hablando de la justicia electoral, pero lo que describe el concejal debería estar en la justicia penal. Pero por eso mismo, o sea, cuando uno dice notable abandono de deberes, para quienes no somos expertos en derecho, uno dice, bueno, al alcalde Char, claro, a lo mejor pasaba poco tiempo en la oficina, no recibía a todos los consejeros, había desorden financiero, administrativo, no tengo idea. Pero aquí sale una lista de cosas que me parece que son sustantivamente más graves. ¿Cuánto se podría demorar todo esto, esta investigación? Porque acá hablan de hace 2 años, menciona también el concejal ahí en su relato, incluso el tema de los fuegos artificiales, o sea, ¿ese también pudo haber sido un indicio? Mira, a ver, la justicia electoral es la única forma de poder destituir un alcalde, ¿no? Uh-huh. Esa es la forma, no lo puede hacer ningún otro órgano, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de la acusación que hacen los concejales. La justicia electoral es lenta porque los delitos electorales son delitos que requieren mucha prueba. No es propiamente electoral. Es que está en el seno electoral y por eso a mí me llama mucho la atención. ¿Eh? Me llama mucho la atención. ¿Y la justicia electoral qué puede ver? En este caso, que el alcalde no haya sido diligente, que haya faltado gravemente a sus deberes y por eso lo puede destituir. Pero en paralelo, uno entendería que esto tendría que estar, al menos en sede laboral, seguramente hay varias tutelas que han sido incoadas por los exfuncionarios, y en sede penal, yo creo que ahí los concejales también tienen algo que decir, en el sentido de, bueno, el Ministerio Público está viendo, porque estamos hablando de 50 denuncias. O sea, entonces, cuando hay una, cuando hay dos, uno dice, hay algo mal con algún funcionario, pero cuando hay 50... Pero por eso lo que se está planteando aquí, yo no tengo al alcalde acá, no tengo a su abogado, me parece que es una voz fundamental en este debate, pero bueno, no está por razones, me imagino que no pudo estar o no optó por nuestra pantalla, no lo sé. Pero la descripción que se hace, al menos la descripción que hace el concejal, es que Jorge Sharp operaría como un paraguas de contención ante una serie de denuncias de sustantiva gravedad. Oye, 1.200 millones de pesos mencionaba usted, concejal, también esto que ya se arrastra con varios temas laborales hace 2 años, ¿no? ¿Qué dice el alcalde? ¿Ha podido conversar con él? Karen, mira, un tema administrativo,
para que se entienda lo que significa estos informes de la Contraloría Interna, yeah. Porque el organigrama municipal, ¿cierto? En el departamento jurídico existe también la Contraloría Interna, en donde uno ocupa este instrumento legal, el abogado lo debe saber muy bien, ¿cierto? Para asesorar al Consejo Municipal, en este caso al concejales. Y nosotros, ¿cierto?, pedimos una auditoría a los recintos deportivos de Valparaíso. 11, 12 recintos deportivos 12. Municipales. En donde el 2016 entiendo que la Dideco, ¿cierto?, por orden de no se sabe quién, eso es lo que estamos investigando, no se ingresaban los ingresos, valga la redundancia, los ingresos, ¿cierto?, de estas canchas a las arcas municipales. O sea, iban a una persona natural. Pero eso es fraude al fisco. Al director de confianza. Es malversación de recursos. Y eso también es una falta grave. Y eso tampoco lo podíamos dejar pasar, ¿cierto? Es un tema administrativo no menor. O sea, ahí fueron alrededor de 100 millones de pesos, ¿cierto? Es que son cosas no distintas. Discúlpeme, concejal. A ver. ¿Qué pasó? Querido mío, 2017, querido concejal. Ese fraude fisco. Malversación. Malversación. Es que una cosa. A ver, desde el punto de vista de la ley, los delitos son delitos y todo es investigable y todas esas cosas que son unas obviedades, pero yo las repito para que no nos perdamos ahí. Pero desde un punto de vista valórico, desde un punto de vista moral, es distinto decir no me cuadra la caja en la corporación o tengo un tema de dinero en un centro deportivo que conocí de una denuncia de una mujer abusada y no hice absolutamente nada, digamos. Que no me consta que haya sido así, el alcalde dice que sí, instruyó un sumario. Quiero preguntarle a Alberto. Alberto, tú dices que el alcalde hoy día podría ser destituido y hay una subrogación por ley. ¿Queda inhabilitado de ejercer cargo público? ¿Cómo es el camino? Pues podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Mira, recordemos que esto ha ocurrido en otras veces, lo hemos visto, que los concejales han ido, por ejemplo, en el caso de San Ramón, etcétera. Y claramente el Tribunal Electoral Regional puede hacer eso. El alcalde puede ir al Tricel, todavía tiene instancias de apelación y efectivamente este es un camino que no termina hoy día. Pero yo creo que es muy interesante, por lo que describe el concejal acá, que se abra una arista penal. O sea, aquí el concejal responsablemente, supongo el ex concejal responsablemente, ha hecho acusaciones que son hechos constitutivos de delito. Malversación de recursos fiscales, el encubrimiento de potenciales delitos como podría ser un delito de abuso, etcétera. Entonces creo que también es muy importante de saber qué está haciendo el Ministerio Público, si hay denuncias que se están llevando en esa sede. Porque lo del Tribunal Electoral va a terminar hoy día en un tipo que es difícil de probar, porque tiene que demostrarse que gravemente faltó sus deberes. Yo los miro con distancia. Yo también. O sea, los miro con mucha distancia. Los sumarios, a ver, pero concejal, perdón, concejal, los sumarios, usted dice que hay 50 denuncias, hostigamiento, persecución laboral, eventualmente abuso, la denuncia al menos de una víctima, en fin. ¿No hubo instrucción de sumarios internos respecto de esas denuncias? Se lo pregunto abiertamente. ¿No pasó nada con eso? Sí, es que los sumarios son una cosa, ¿cierto? ¿Ya? Son temas internos de la administración. ¿Y qué esperaba usted, señor alcalde, aparte de instruir un sumario? Por tanto, claro, tienen el manejo político. ¿Cómo? ¿Qué esperaba usted que hiciese el alcalde aparte de instruir un sumario? ¿Qué más podría haber hecho ante denuncias de este tipo? O sea, aquí cuando uno se da cuenta, ¿cierto?, que ideológicamente está aplicando la política para tomar la determinación, o sea, un funcionario partió en una administración de un alcalde X. Inmediatamente, ¿cierto?, el alcalde a su contrato. Pero cuando está involucrado un funcionario de su misma administración que él trajo, extiende los plazos. Son cosas, para pero son cosas distintas. Entonces, usted es que ahí está mezclando la política O sea, pero que hay una mercolanza. Vamos a los hechos y ahí a lo mejor. Eso es lo que estoy. A ver, en concreto. Eso es lo que estoy diciendo. La pregunta que yo le estoy haciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Volvamos al ejemplo que usted pone. Una funcionaria denuncia que el jefe de prensa del alcalde la acosó sexualmente. Va y pone una denuncia. Se notifica al alcalde. El alcalde instruye un sumario. La pregunta mía es súper clara. ¿Qué más podría haber hecho el alcalde en ese caso, desde su punto de vista, para no caer en abandono de deberes? No encubrir a quien cometió, ¿cierto? Pero si instruyó un sumario. Este acoso. ¿Pero por qué lo encubrió? Sí, pero
pero nombró a la directora de confianza de él. Ya, pero el no sé sumario, si me entiende esa parte. ¿Cómo la nombró? O sea, sacó a la persona sumariada y lo reemplazó por otra persona. Nombró, él lo reemplaza por otra persona, pero a la vez él nombra a un fiscal investigador, ¿cierto?, que es de confianza de él. Por tanto, esto se extiende, ¿cierto? Se extiende en el tiempo, se olvida, se le echa tierra. Pero ahí uno tiene... yo creo que estamos ahí como... Nosotros nos dedicamos al derecho administrativo y uno tiene una cantidad de recursos para que eso no ocurra, como por ejemplo pedir el cambio del fiscal, uno puede reclamar en la Contraloría General de la República. O sea, el deber del alcalde... Yo no tengo ninguna intención de defender a Chapo, no defenderlo. No, yo tampoco, quiero tratar de ser lo más ajeno al caso. Está respaldado por los informes de la Contraloría. Sí, pero si el alcalde instruyó el sumario y se cumplieron los plazos y el sumario llegó a una conclusión, me gusta o no me gusta esa conclusión... En el tiempo que llegó, el alcalde cumpliría con lo que tendría que... Esa es mi pregunta, porque uno no conoce. No ha habido conclusiones. Pero la responsabilidad del alcalde no es que se llegue a... En caso en particular. Pero si no era alcalde, el fiscal, pues. Él instruyó el sumario. Él instruyó el sumario nomás. Ahora, el sumario, lo que resuelve el sumario, puede que no nos guste, puede que no sea ajustado a lo... presidente... Dígame. Escucho. Como presidente de la Comisión de Régimen Interno, ¿cierto? Lo vimos muchas veces. Entonces, le estoy diciendo que efectivamente esto es un modo operandi para no culpar a su gente. Lo que usted quiere decir es que el alcalde... Eso es simplemente. El alcalde hizo lo mínimo, pero no tenía ni un interés en que efectivamente se llegara a una condena efectiva. Eso es lo que usted está diciendo. O hace una ficción, instruye el sumario y lo dilata en el tiempo para que prescriba. Ya, pero eso es que puede ser, no sé si es o no es, difícil de probar eso, porque estamos entrando en el terreno de lo subjetivo, ¿no? Mira, es súper difícil. Pero no estoy... Sí. Hay servicios públicos que tienen sumarios. Escuchemos, Alberto, por favor. Hay servicios públicos, no voy a nombrar cuál, porque hay uno que conozco bastante, que lamentablemente se demoran mucho los sumarios o los hacen prescribir por distintas razones. Si eso constituye notable abandono de deberes, esa es mi pregunta. Oye, es que es frustrante para la víctima, quien ha sido víctima de ahí uno puede, efectivamente uno puede, hay recursos administrativos para que eso no ocurra. Cuando tú dices, uno puede, uno como alcalde, la víctima podría haber pedido cambio fiscal. Pero mi duda es, si el alcalde cumple con instruir el sumario... Lo que pasa es que lo que dice el concejal, y probablemente cuántos consejeros lo dicen, pero lo que yo logro entender, a lo mejor lo estoy interpretando mal, si es así, le pido disculpas, le pido que me rectifique, pero que el alcalde hizo lo que tenía que hacer, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista formal, pero había una intención, que es subjetiva, evidentemente, lo sostiene el concejal, la Contraloría, no sé qué dirán los informes, no los he leído, pero por lo que logro interpretar aquí del funcionario, es que el alcalde no tenía mayor interés en que se llegara a puerto con esta investigación y que por eso no se hizo nada por acelerar el proceso, en fin. Yo creo que eso es censurable desde el punto de vista moral, de la probidad, en fin. Pero no sé si es demostrar, se puede utilizar eso como una prueba de que hubo notable abandono de deberes. Lo que pasa es que además le agrega algo ahí el concejal, que es que este encargado de prensa, no sé cuál es el cargo, jefe de gabinete, habría sido reemplazado por alguien de la confianza. Pero lo reemplaza. Y el jefe de prensa es un cargo de confianza. Lo que ocurre habitualmente es que el jefe, el equipo más íntimo y todo de trabajo, habitualmente, o el jefe de gabinete, es el equipo de confianza. De hecho, no quiero ser demasiado técnico aburrido, pero el jefe de prensa normalmente se entiende que no tiene la confianza legítima, es decir, que no es un cargo que tiene una confianza en mantener su puesto más allá del cambio de administración. Normalmente los jefes de prensa, como los jefes jurídicos, los jefes de gabinete... Son, como bien tú dices, Karen, gente de la confianza de la autoridad. Así es. Oye, bueno, usted lo que quiere ahora, concejal, o lo que busca este grupo, no sé cuántos concejales o cuántas autoridades lo componen, ¿es que se vaya? ¿Es que sea destituido el alcalde? No, lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto?, es poner un precedente en cuanto a las situaciones de probidad. Porque los discursos hablan de las manos limpias. ¿Qué quiere? ¿Para qué hace esta acción entonces? No es dejar un precedente. Pero si le estoy diciendo derechamente, porque es que me escriben de la municipalidad y me dan otra versión. A mí me dan otra versión, no voy a revelar mi fuente, pero una fuente del interior del municipio que me dice lo siguiente, y usted me corrige. Dice:
José Antonio, buenos días, soy tal persona, da lo mismo. El sumario se hizo, se sancionó al funcionario y esa persona ya no trabaja en el municipio. ¿Ah? ¿Eso es así? ¿Esa persona fue destituida? Sí, lo que él dice, José, es que se hizo el sumario después de mucho tiempo, pero a lo que él va es que ellos tuvieron que estar mucho tiempo insistiendo para que el alcalde abriera. Bienvenido a Chile, bienvenido a Chile, concejal. Bienvenido al mundo del derecho administrativo. No, pero sí, está bien. Pero cuando uno tiene un discurso distinto, ¿cierto? Pero eso es político, no es jurídico. Claro, uno dice, bueno, es político y jurídico. Si estamos en un municipio, ¿cierto? Estamos en una ciudad en donde efectivamente las ideologías políticas hoy día se quieren imponer y el que no está de acuerdo lo funan. Bueno, en fin. Pero lo que nosotros perseguimos, ¿cierto? Es una sanción. Una sanción, ¿cierto? Sobre estos temas de probidad, ¿eh? Y como bien lo dice el abogado ahí, son temas administrativos delicados que hay que investigarlo y tenemos que saber, en definitiva, qué es lo que sucedió, para dónde se fueron los dineros y por qué, ¿cierto?, se perjudicó las arcas municipales del Fondo Común Municipal, en donde podrían perfectamente esas plata haberse ido a una escala, a un pavimento participativo, una conexión de agua potable y alcantarillado, ¿cierto?, a distintos proyectos que hacen falta hoy día en los cerros de Valparaíso. Ese es un buen punto también, concejal, a propósito de lo que usted dice, que también es un tema, ¿no? El notable abandono de deberes también puede ser lo abandonada que está, entre comillas, una comuna. O sea, si no ejerce sus roles, ¿sí? Efectivamente, podría ser. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque, mira, ¿cómo funciona el sistema democrático chileno? Y es cuestionable porque en otras partes es distinto. Es que uno tiene que hacer el acto y deshacerlo de la misma forma. Es decir, si fue electo democráticamente, la forma de sacarlo del cargo es a través de una elección. Por lo cual, estos casos, tal es igual que la acusación constitucional, cuando lo vemos con diputados, en el caso de la Cámara de Diputados, en el caso del Senado, para ministros, por ejemplo, son tan complejas. ¿Ah? O destituir un presidente, lo hemos visto que los presidentes han acusado constitucionalmente. Es porque lo que se busca es que finalmente sea la democracia la que opere. Obviamente el Tribunal Electoral Regional va a tener que ver la gravedad y si efectivamente se dan estos conceptos para que el abandono de deberes sea notable o no. Oye, concejal, son momentos claves, ¿no? Durante hoy tendría que ya tenerse una respuesta sobre esto. Lo que pasa, Karen, es que nosotros recibimos un documento el 31 de enero del 2023. ¿Ya? Y dice, téngase por cumplida las medidas para mejor resolver decretada en FOJA 28.802. Y esto, claro, ellos dicen, el mismo TER, que tienen 30 días para resolver justamente y dar el fallo. ¿Ah? Un autoplazo en el fondo que se pone el TER, pero ahí también el abogado quizás nos puede decir si es que hay otra instancia. Usted decía, ex concejal, que a lo mejor hay otra instancia para que también el alcalde pueda un poco dilatar. O sea, se puede seguir discutiendo, ¿cierto? Si hay algún ministro o abogado del TER que esté en desacuerdo con algo o necesite algún informe, esto se va a seguir discutiendo e investigando. Ya, pues seguimos entonces pendientes de lo que pueda ocurrir ahí en Valparaíso. Muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando. Bueno, y además pendiente, porque ya decíamos, vivimos momentos claves. Gracias, Dani, también. Vamos a estar en contacto a ver si existe alguna resolución hoy, por supuesto, con estas 50 denuncias que nos comentaban y con estos 2 años ya de investigación donde se arrastra esta situación. Un abrazo grande, gracias concejal y gracias también Dani. Las puertas abiertas, por supuesto, también al alcalde Char, por si acaso quisiera ahí de alguna manera emitir sus...